PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 22 de enero, San Vicente. El diácono San Vicente es el mártir más famoso de España. Un siglo después de su martirio, que tuvo lugar probablemente en el año 304, San Agustín le dedicaba todos los años, en este día, una homilía. Los hechos de su martirio, apócrifos como muchas pasiones de otros mártires, se inspiran en documentos y tradiciones basados en realidades históricas. Las noticias históricas, reducidas a lo esencial, dicen que Vicente, natural de Huesca, durante la persecución de Diocleciano, fue llevado encadenado de Zaragoza a Valencia para ser procesado ante el gobernador daciano, junto con su obispo, y que sufrió el martirio en Valencia. A estas pocas noticias históricas se añaden las narraciones de los hechos. El obispo de Zaragoza era un poco tartamudo y por tanto le iba mal en la oratoria, pero tuvo la fortuna de encontrar al joven Vicente, bien preparado culturalmente y hábil en el manejo de la palabra. Fue ordenado diácono y se le confió el cargo de coadjutor del obispo para la predicación del Evangelio. En el Imperio Romano campeaba una cruel persecución y Daciano, gobernador de Valencia, hizo pronto encadenar a los hombres más importantes de la Iglesia española. Al diácono Vicente le fueron puestos grilletes y así lo condujeron a pie de Zaragoza a Valencia, junto con su obispo. Pero aún en esas circunstancias aprovechó la ocasión para predicar el Evangelio y en nombre del obispo tomó la palabra para confutar las acusaciones del gobernador y para exponerle el mensaje evangélico sin las distorsiones de la propaganda anticristiana. Daciano no se convenció, pero comprendió que el adversario que había que destruir era precisamente Vicente, pero primero ordenó que lo torturaran. Después lo metieron en una celda oscura, en donde el pavimento estaba totalmente lleno de cascajos cortantes para prolongar los suplicios. Pero Vicente, con voz todavía fuerte, entonó himnos de agradecimiento a Dios. Entonces, el gobernador, para quitarle este motivo de gloria, ordenó que lo colocaran en una cama muy cómoda, pero en ese momento murió el diácono. Llevaron el cuerpo al campo para que lo devoraran las fieras, pero apareció un cuervo que defendió el cadáver de la voracidad de los otros animales. Entonces Daciano ordenó que lo metieran en un costal junto con una gran piedra y lo echaran al río, pero el cuerpo no se hundió y las aguas lo fueron llevando hasta dejarlo en la orilla. Los cristianos lo recogieron y erigieron una iglesia para su tumba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día, la Virgen me los acompañe hoy y siempre.